somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Bueno, estamos en el aire, chicos. Gracias, estamos gracias. ¿Eh? Sí. Sin música. Hasta estamos. Peinado salimos hoy, mirá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Acá estamos! ¡Aquí estamos! ¡Hola, buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Qué buena! ¿Cómo estás, Marquito? ¿Estamos de tarde todavía? Bueno, hacer la presentación, Marcos. Sí, la interpretación es una edición. Sí. Ahí está la música, ¿eh? Ahí sale, pasito. Buenas noches desde el equipo Solución, la canal... Así somos de TV. Muy bien, Marcos. Y por el canal 7. Por canal 7. Más 0, marzo. Por canal 7, estamos acá. ¿Hasta qué hora vamos a estar, Marcos? Hasta 9 esta noche. Sí. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche vamos a estar, 10 y algo. Pasadito, sí. ¿Eh? 10 y sí. Cuarto, más o menos, ¿les parece? Sí. Bueno, ¿contento de estar nuevamente en el aire de canal 7 o no? ¿Estás sí. contento o no? Sí. Hoy aparecimos hasta sin música, se termina el año y llegamos con lo justo. Sí, con lo justo. ¿Cómo andás, Rocío? Bien, profe, vos. Bien, tranquilo acá. Lindo, lindo día con calor. Con mucho calor. Trabajo. ¿Ustedes cómo andan? Bien. ¿Sí? Sí, bueno, no te preocupes, Marco. Ya te lo olvidaste la compu, No tendría que haberte la olvidado. Sí. Bueno, estamos hasta las 10 y algo acá por Canal 7. Y bueno, vamos a mandar saludos, ¿les parece, Rocío? ¡Saludos! Vamos a ver saludos. ¡Saludos! A ver, Rocío. Yo les quiero mandar saludos a mi mamá y papá. Sí. Mañana es el día de la policía. Ajá. A los compañeros. Sí. Quiero saludar a mi hermano. Sí. A mi cuñada Lali. Ajá. A mi primito Nadine, que vino de visita. Muy bien. A mis compañeros de paleta, que ya estuvimos compartida. ¿Estuvieron compartida? Sí, ayer. ¡Uy, qué bueno! ¿Y qué comieron? A ver, contame. Comimos pancho. ¿Qué más? Papa frita, chisito. Ajá. Graciosa. Ahí. Graciosa. Sí. Y jugamos un torneo después y nos quedamos ahí. ¿Se quedaron ahí? Sí. Ah, bueno. Ahí. ¿Y bailaron, cantaron? Sí, ¿qué más hicieron? ¿Eh? No, jugamos un torneo así de, entre todos y la pasamos bien. Ajá, ¿la pasaron lindo? Sí. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, diga todo lo que quiera. Esto lo organizó el papá de Yuri, mi amiguito. Sí. Y Franco. Ajá. Así que le damos las gracias porque ellos siempre están ahí. ¿Siempre están al pie sí, del cañón? Este año sí. Así que... Bueno, estamos enchufando acá las cosas porque hoy llegamos, pero. Sí. Con las hilachas. Bueno. Nada, pero estamos felices de vuelta porque sí. Estamos casi ya terminando el ciclo también, chicos. Sí. ¿Cuándo vamos a reprogramar nosotros acá? El otro miércoles. ¿El otro miércoles le quieren cerrar? Sí. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer algo. Nos falta Beatriz, nos falta Rubén. Beatriz y la Rubén porque se llama tarde. Claro, van a llegar más tarde los chicos, sí, pero porque están viajando tarde. Por eso, ¿no? Sí, más tarde. Bueno, sí, sí. Pero por lo pronto estamos nosotros tres acá y vamos a hacer lo que sabemos, que es contarle un poco lo que hicieron durante la semana. Vamos tenemos por ahí un poco de imágenes de la fiesta del centro. Sí, vamos sí. a revivir un poco eso. La jornada del sábado, si tenemos algo por ahí, si los chicos han andado haciendo algún tipo de grabaciones. El sábado pasado ustedes tuvieron la jornada allá en la plaza, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo esa? Bien. ¿Estuvo linda? Bueno, después vamos a contar. Eso lo organizó Valleda y Karina. Ah, muy bien. Saludos a Karina. Le mandamos saludos a Karina. Sí. Marquito, vos, ¿a quién le quieres mandar saludos? Saludos, acá dice, saludos. Saludos, ¿a quién? A ver. Bueno, yo quiero besos, saludos. ¿Mandar saludos o besos? ¿Qué vas a hacer? A Marcelo Ramazo. A Marcelo Ramazo, ¿a quién más? A Marco. A Marco, ¿qué Marco? A C. Sí. De Fuerte. Sí. Marco. Uh-huh. Y hincha de San Juan. ¿Hincha de San Lorenzo, Marcos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo salió Y después... Sí. Se sacó que me suena a saludo. ¿A quién más? A Marco, mi equipo. A Marco, el equipo. Sí, sí. A Mataro. eso es... Eso es que me suena a saludo. Sí. Matador. A Karina. A Karina, ¿a quién más? A... Yosam. Yosami. Sí. A Leto. Ajá. Yo me saludo. A Mónica. A Mónica, ¿a quién más? A Vilo. A Vilo. A Agustín. Ajá. Masi, Danilo.
Ajá. Flor, a su que me saludo, a Elena, sí. Aro, Jirene, Nazareno, sí. Franco Sartor, a Franco Sartor, a su que me saludo, a mi Jorge, sí. Valeria, ¿a quién más? A su que me saludo, Raquel. A Raquel, ¿a quién más? A Rubén. Ajá. Denny. A Denny, vamos a invitarlo para el programa que viene, ¿dale? ¿Te parece? Sí. A Nacito. Sí. Yo soy que me saludó. Sí. A la Jani Cueva, ajá, trabajando al Atraico desde Tucumán. ¿Jani está trabajando en Atraico? Sí, Atraico. En Atraico. Solo que me saludó a la gente de Cobasi. ¿A la gente de Jacobasi? Sí. Bueno. Solo que me saludó a Bustina, Ericol, Ceci Mayo, bien. A Naya, sí. A Sol, Carita, a Oquero. Sí. Sé que me saludó a Mario Mar, un trabajo más. Gracias, Marcos. Y para todos. A todos. Un saludo. ¿A todos le quieres mandar saludos? Sí, para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? Sí. ¿Para todo el mundo que te conoce? Sí. Bueno, qué grande. Y nada, me imagino que estás esperando el partido de Boca River, ¿no vos? Sí. ¿Sí? Ahí está, además, saludos del Julián. Sí. Me saludos de Lucía. A Lucía. Matías del Cabro. Ajá. Vamos a mirar a Agustín. ¿Sí? Sí, vamos a mirar a Agustín. ¿Va a mirar a Agustín? Sí. Bueno. El sábado, 17. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Egresado 2017? ¡Sí! ¡Egresado! Sí, ¿egresado Agustín? ¡Egresado Agustín! Agustín que nos hizo la... ¿Te acordás que nos hizo la... nos hizo el cartel, Agustín? Sí, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se borró? No, si lo tenemos ahí. Está bien, bien... bien armadito está el cartelito. ¿Sí? Así que... bueno, ¿ya terminaste con los saludos? Sí. Bueno, yo quiero... estamos como medio raros porque no tenemos música, pero sí, es cuestión de acostumbrarse. Mira. Sí, ¿qué más tenemos ahora? Teléfono. No, pero déjame a mí agradecer como siempre a Marquitos. Sí, A Marquitos, nuestro operador que está allí en controles, que nos pone al aire, que nos facilita las cosas, que nos tapa algunos huecos que nosotros por ahí dejamos siempre. Sí. Así que el agradecimiento como siempre. Placer trabajar con los chicos. Y también, bueno, a la gente del canal, a Marcelo, a Wilde y a toda la familia que hace este Canal 7 todos los días. Y como siempre, yo le mando un saludo grandote a todas a los chicos de la escuela 326, que ya están prácticamente de vacaciones, porque... ¡qué bueno! Moderno. Así que, nada, están descansando los chicos. Sí, se están descansando los chicos, Marco. Ya está, se le terminó el año a los chicos, yo así el, que... el lunes tengo acto. ¿Tenés acto el lunes? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora es el acto? El acto va a ser a las 7:30 de la tarde en la escuela especial 23. Ajá. Vamos a... ¿sí? Si me confirma Sabrina Toro, vamos a cantar el himno en lenguaje de señas. Ah, mirá. Con la misma Matías. Sí. Ajá. Después vamos a tener, con Romy vamos a hacer un teatro de sombras, ¿sí? Y vamos a hacer una máquina del tiempo. Ah, mirá qué lindo. ¿Y a qué hora va a ser, dijiste? 7:30 de la tarde. 7:30, ¿a qué hora? A ver si yo puedo ir. 7:30 de la tarde. ¿Pero el lunes? Sí. Ah, el lunes, bueno. Sí. Sí, voy a estar acá, así que te voy a ir a mirar. ¿Eh? Dale. Dale, listo. Y el cierre del centro es a las 5 de la tarde. ¿El cierre del centro, sí, Juntos para Crecer es el...? El 15. ¿El 15? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, en el salón de la UNTA. Ah, mira, un día... ¿16? Sí, un día antes que... que nosotros terminemos acá en el programa, ¿viste? Sí. ¿Cómo coinciden las cosas? Sí. Qué bueno. Nada, entonces. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para compartir con la gente? ¿Qué más tenés, Marquito? ¿Los teléfonos? Sí. Bueno, dale, vamos con los teléfonos. Sí. 432-7744. Ah, muy bien. ¿Ese es el teléfono del teléfono. Centro Juntos para Crecer? Centro Juntos para Crecer. Muy bien. ¿Y allá atiende? ¿Quién atiende allá el teléfono del centro? María y Mirta. ¿Sí? Sí. Bueno,
que están trabajando en Facebook, a full, sí. Son bueno, Facebook. Bueno, ahora Rocío nos va a dar la línea de mensaje de texto para la gente que quiera escribir. Mensaje de texto. Más tarde o a la hora que quieran. 0944. Sí. 59. Ajá. 54. Sí. 88. 88. Qué grande, ¿eh? Lo aprendiste, Rocío. Sí. Sos una genia. Bueno. Así que 2944-695488 es el teléfono de, para que la gente nos deje mensajito y ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, acá estamos. ¿Qué otra cosita, Marco? ¿El Facebook? Yo, Facebook. Sí. Junto para que sea centro. El Facebook de los chicos es Juntos para Crecer. Centro. Centro, muy bien. Así que nada, ahí estamos. Hasta las 10, como dijo Marcos, sí. En el programa Así Somos TV. Así este somos es el TV. Anteúltimo programa, ¿no? Sí. Porque ya la semana que viene estamos cerrando. Sí. ¿Cómo se nos pasó el año, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Acá ya tengo música, Marcos. Así que, nada, estoy bien, estoy acomodándome de a poquito. Y ahora ponemos el micrófono y así hablamos y cantamos y bailamos y reímos. Bueno, Marcos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Deporte? ¿Qué música? Tenemos? ¿Música? Muy bien, ¿qué más? ¿Nada más? Nada más. ¿Cómo que no? Porque nos viene la nota. La fiesta de... Tenemos la fiesta de... El centro. Tenemos la fiesta del centro para compartir algo. No sé qué va a elegir nuestro operador allí. Y después... ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué te anotaron? Es? ¡Ah! Comentario de la fiesta del cierre de... El cierre. Ese es el comentario. Hay que vamos a invitar, ¿no? Sí. ¿En la fiesta del centro cuándo es? El 15. El 15. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? ¿Dónde? En el Salón de la UNTER. En el Salón de la UNTER, el día 15. Así que invitamos desde ya a toda la gente que sí. quiera acompañarnos a ustedes. Sí. ¿Sí? Que están haciendo los chicos el cierre del año 2015. ¿2016? Bien. Ahora tenemos música, Marco. ¡Esa! Todos a bailar. ¡Esa! Bueno, cuéntenme qué hicieron estos días en el centro. ¿En el centro? Sí. ¿Pancito? ¿Qué hicieron? ¿Pancito? ¿Qué más? Está haciendo pan casero. ¿Pan casero? ¿Qué sí. más? Ayer hicimos pan dulce. ¿Pan dulce? Sí, estaban. ¿Comieron? ¿Y cómo estaban esos pan dulces? ¿Estaban lindos? ¿Estaban ricos? Sí. Qué grande, sí, sentía un olorcito sí. a rico. Bueno, ¿y qué talleres? O sea, ¿cerraron todos? Cerramos todos. ¿Cerraron todos los talleres? ¿Tú y yo nomás? Sí. ¿Yo nomás sigo trabajando? Sí. Ah, bueno. Yo. Bueno, así que nada. La todos mejor entonces. ¿Te gusta la música, Marco? Sí. ¿Vos sí. mandás saludos a los chicos de la escuela Centro de Cuatro que andan por Bariloche? Sí, mándenle saludos. Quiero saludos. Copió a ¿Eh? Copió eso. A mi primo Fernando que anda en Bariloche, sí. con los chicos de la escuela Centro del 4. Ajá. También quiero saludar a Nico, sí. que anda también. Qué a Jenny, Maite, Ajá. A todos los chicos de la escuela Centro del 4 que andan por Bariloche. Espero que lo hayan pasado bien. Qué grande. ¿Cuándo vienen? ¿Sabes? ¿O cuándo no. se fueron? No, no sé. ¿Cuándo ¿No sabes? No. Bueno. Así que ahí está hecho el saludo sí. de Rocío para los chicos que andan por San Carlos de Bariloche disfrutando sí. de unos días lindos, porque está lindo también por sí. allá. Bueno, y nada, ¿qué más tenemos? Acá les dice, yo somos a Marcelo Mazo. Sí, a Mira. Marcelo Ramazo, más a Mazo. Yo somos la canal. Sí. Ya. ¿Qué cosa? Vamos a hacer corte y salimos Así Somos TV. Oigan, canal. ¡Siete! Muy bien, hacemos un cortecito. Bien.
te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila nena con Marama. Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, acepto que estás muy linda, como sueles estar. Loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, acepto que estás muy linda, como sueles estar. Loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Y te pones loquita. ¡Vamos, dale! ¡Hola, gente, Rocío! Sola, Lorena y... ¿Vos quién más bailó esa noche?
y para algunas cosas, para cantar la música, cofre, robado, como de Ana Lidia, para el Sanchi, todo, la cofre de Quintian, para su festival en el Fiesta Centro, y para cantar con la saquilla, el cabal y bicicleta. Una fiesta que estuvo muy linda, de muy divertida, sí. Pidieron la visita de... La Saki. La visita de Saki, la madrina, ¿no? Sí. Mamadina. Que ayudó a cocinar, anduvo haciendo la conducción también. Ahí tenemos algo, mirá, de lo que se le guste a usted, mirá. Ahí tenemos, mirá. Mirá. ¿Qué tenemos ahí? Una que... Ahí estamos bailando. Ahí están bailando una que... Samba. ¿Una samba? Una samba, por... Samba para olvidar. Samba para olvidarte, ¿sí? Sí, calculate. ¿De Facundo Toro fue? Sí. Ah, mirá. ¿Qué es? ¿Con el profe? ¿Con el profe qué? El profe. ¿Profe Rafa? Sí. Grande, profe Rafa. ¿Se acuerda que nos debe una visita, profe Rafa? Sí. Bueno, ahora olvidate ya. Ya está de vacación. Sí. Así. Después soltamos la vela. Después hicieron el festejo. Cortaron la torta. La torta. Así que, nada. ¿Y ahí quiénes hicieron el corte de torta? A ver. ¿Se acuerdan? Sí. Estaba yo. Marco, Sole, Matías, Rubén, Karina, Jackie. La Betty. Casi todos. Sí. Casi todos ahí, cortándola y alcanzando. Ah, Jenny. Jenny era hecha. Denny también estaba, ¿no? Sí, Denny también. Esa noche. Bueno. Matías, ¿cómo está? ¿Está? ¿Karina? Sí. Ahí está. Sí, ahí lo estamos buscando y vamos a pasar un poquito de. ¿La Karina Palomo? Ahí está, la palabra de la presidenta. De Centro Juntos para Crecer. Sí, ahí estaba Lorenzo, Roquía. Lorenzo también estaba acompañando. ¿Qué más? Sí, ahí estaba María Eugenia, Nita. Ajá. Del equipo estaba. El equipo. Mirá. Ahí está, mirá. Mirá, ahí está. ¿Cuántos años? 14 años. Feliz cumpleaños, mirá. En la cena de el show. El Marco quería soplar, mirá. ¿Quería soplar a mí? ¿La bengala? Sí. Mirá, está Rubén, Soledad, Matías, Marco, Denis, Beatriz, Rocío. Sí. Karina y Nayaki. Karina y Nayaki, mirá. Que los cumpla feliz. La cena show. La cena show. Y esa noche, ¿quién nos estuvo acompañando? Cristian Abraham, tuvimos bailando. Cantó lo lindo, Cristian, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ahí está, se apaga, no se apaga, se apaga, no se apaga. Ya me lo pero, ya me lo pero. Ya me lo pero, ya me lo pero. Ya me lo ¿sí? ¿Viste? Ya me lo pero. Ahí está. Muy bien, aplauso. Buenísimo, es un aplauso. Aplauso para Marco ahí que. Minutos puso casi todo lo que ustedes iban diciendo. Sí. Así que bueno. Después Jackie cortó la torta con cariño. Cortó la torta y repartieron para todo el mundo. Sí. ¿Alcanzó o se acuerdan de ustedes? ¿Alcanzó? Después Jackie hizo una cosita de dulce. Sí. Por el nombre de todos los chicos. Ah, mirá. Qué bueno. ¿Y eso se lo llevaron ustedes? Sí. ¿Tipo souvenir? Sí. Qué grande. Bueno, la chicos. Pasamos re bien. Bueno, ahí veíamos algo de la fiesta del centro que... La fiesta en el centro. Mirá. Bien. ¿Qué bailaban ahí? Yo con la comiencita. Sí, pero ¿qué bailaban? Lo que escribieron, el ritmo caliente. ¿Sí? ¿El ritmo caliente? Ah, mirá. Mirá cómo está Rubén. Bien. ¡Ah, wow, Jarito! Wow, mirá. Marco. Mirá Marco. Mirá. Oh. El Marco capaz de levantarse la remera. Sí, no, pero no lo hizo. Marco, mirá, no es lobo. Estaba de camisa, estaba Marco. Estaba de camisa, Marco, ahí. Bien. ¿Qué canción? ¿Estaba bailando el ritmo caliente, dijiste? Sí, lo que quiero es que caliente. Tarantela, tarantela. ¿Ese era? Sí. Bueno, sí. Qué raro que... Qué raro que Denis no participó ahí bailando. No. No, porque el tenis que iba a suceder a Karina a cortar la torta. Ah, bueno, ahí está. Bueno, chicos, bueno, ahí veíamos algo de la fiesta de. Ese me compartí. Uh-huh. El 15 de 12, ¿sí? 2016, la monté.
Muy bien. ¿Y ahora? Deporte. Bueno, a propósito, vamos a decir de nuevamente que el día 15, ¿qué día es 15? El 15 de tercer diciembre. Miércoles. Vamos a estar haciendo... ¿Ahí estás? ¡Deporte! Haciendo el cierre de... Del año, ¿sí? El cierre de actividades del Centro Juntos para Crecer va a ser en el Salón de la UNTER a las 5:30 p.m, ¿no? ¿A qué hora? 5. Bueno, pero quien dice 5 es 5:30. 5:30. Hasta 6. Bueno, así que ahí vamos a estar. Seguro que me toca ir a conducir. Sí. Bueno. ¡Deporte! Bueno, ahora sí vamos con el deporte. Ya que está apuradísimo Marco con el deporte. Mira, que trajiste un montón de cosas, Marco, y acá estamos haciendo un ruido con los micrófonos. Sí. Bueno, a ver qué tenemos. Acá tenemos. Todos saben las levadas y pozo. Levadas de mesa y pozo. Todos saben las. Para el pozo. ¡Esa! ¡Para el pozo! Matías lo dijo. ¿Qué dijo? Vamos a andar por acá.
1-1. Ajá. Y el mismo amateur dijo que no, no y no. No, River no, no y no, dijo... Acá Jorge. Dice... Sí. Jorge. ¿Qué dijo Jorge? Yo que va a ganar 2-0. ¿Va a ganar 2-0? Sí. Bueno. Acá dice... Y después ahí, no sé, que ganó Boca. 4-0. Acá abajo, mira, este domingo, Super Clásico, sí. River. Boca, a las 5 de las 17 horas. Muy bien. Super Clásico, Boca va a ganar 2-0. Va a ganar 2-0. ¿Eh? River se va a ver. Acá dice, acá está el partido, también dice, Argentina, Faldeo Barrial, dice. Acá dice, vamos a jugar, quiero. Dice que va a arquero. Y si va a ser, mete Mau. Sí. Y llega, bueno, adentro, Cristian Pagón. Sí. Caro, Fabi, Pagón, Pérez, sí. Sebastián Pérez. Muy bien. Mira. Sí. Al ascenso. Sí. A. Nunca. Pero nunca. Sí. Vamos a la Boca. Va a ganar Boca Junior, dice. Sí. Todos los pronósticos de ustedes, porque son todos un hincha Boca. Y acá tenemos más. Este es el fantasma de la B, tiene. ¡Fantasma! Ese Matías, ese Matías. Bueno, ¿y acá qué dice? Acá dice. ¿A quién dice? A Jarú, Monte. Sí. A Silizón Monterrey. Papá. Yo. Mirá. A Marco. El último partido. José Alberto, Betty, Rubén, Mario y Tomás. Colino. Mira, mira. Año, año. Mira, mira. 1970. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira la hinchada. Mira, mira, mira la hinchada. Estaba re loca la hinchada. Mira, mira lo que es. Mira, mira. Qué grande, el recuerdo, ¿eh? Qué lindo. Recuerdo Boca River. Bueno, acá dice, aguante así somos TV, aguante así somos TV. Aguante así somos TV. Papá. Papá. Marco, Rocío, Beatriz, Rubén, Mario. Sí. Hoy es el día de Mati, el hijo de Lili. Ah, le mandamos saludos, sí, grandote. A sí, Mati. A Matías, que sí. Está cumpliendo años. Está en el bolsón, Matías. Sí. Con su papá. Así que, ¿eso? Nada, le hacemos llegar el saludito después. Sí. ¿Eh? A ver, acá dice. ¿Qué más tenemos ahora? Vamos, una pequeña pausa y salimos acá la plaza. Ah, bueno, hacemos una pequeñísima pausa. Sí. ¿Te parece? Sí. Dale. Dale. Y comentamos algo sobre la. A ver, sobre la plaza. Dale. Dale. Bueno. Estamos. Pausa, salimos. Así somos TV, pero Canal 7. ¡Esa! Igual, esa es buena. O sea, contamos hasta 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me piensa la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
sienta en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Estoy muriendo, mi amor. ¿Quién será, mi amor, tu sol? ¡Invitamos a los ustedes! ¡A la Sistema TV! ¡A la Canal 7, Marcelo Paso! ¿En la plaza? Lo de la plaza, lo que hicieron el sábado pasado, ¿no? Sí, en la plaza con Mesa Rosa. Sí. Está la plaza. Sí. Chevy, ¿qué? Plaza de Sá. La plaza Skater, sí. La plaza. Sí. Una actividad que organizó. Claro, el Consejo de Discapacitados. Sí. Bueno, las instituciones están trabajando. Juntos para Crecer, Taller Amanecer y la escuela 23. La escuela 23. Y mirá, ahí tenemos, mirá. Vamos a escuchar qué dicen, a ver. A ver qué decían, a ver. Vamos a escucharlo ahí. A ver, Mateo, Mirta. Estamos re contentos con la actividad de hoy. Bueno, faltaron algunos y pero están ustedes. Sí. Eso es lo más importante. Sí, somos ustedes. Bueno, ¿contentos, Marcos? Mucho. Sí, se tomaron unos matecitos. No. Algo de torta. De torta. Ahora van a compartir algo de música. De música. Está bueno, ¿no? Vamos a bailar poco. ¿Qué vas a bailar? Coquitian. Sí. El cofe. ¿Y qué es lo que te gusta bailar? Me gusta licoro y soquilla. ¿Algún temita folclórico? Sí. ¿Alguna chacarera, alguna samba? Uy, se cayó el samba. Bueno, sí, contento de que estén pasándola lindo. Sí. Disfruten de este día tan especial. No hay mucha gente, pero bueno, somos lo mejorcito de Jacobacci que está acá, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, y aparte son hinchas de Boca los dos, hombre. Sí. Y Matías también. Bueno, a disfrutar de este día. Dale. Gracias, chicos. De nada. Gracias. Hermoso está. Con acordeón y todo, ¿viste? Sí, hermoso, lo está haciendo a la plaza, a compartir. Fuimos muy bien, estamos lindos. Estuvo muy lindo, ¿no? Rocío, ¿te gustó? Hermoso. ¿Te gustó? ¿Qué hiciste vos? A ver qué te tocó hacer. Ahí están tomando. A ver qué tú te haces, ¿eh? Bien, mira. Bien. Esto. A mí me gustó. Mira, esta actividad la hicimos con los chicos que nos. Para pedir juegos. Ajá. Para los chicos con discapacidades diferentes. Ajá, ahí teníamos la palabra de Gallega. ¿Quieren escucharlo o no? Sí. A ver qué decía Gallega. A ver, le damos un tiempito ahí a Marcos que la vaya poniendo en punta y escuchamos a Gallega Mingó. Esto decía. Justamente el Consejo Local convocó al día, para festejar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad y bueno, y hacer unos juegos de inclusión. Bueno, no vino suficiente gente, pero igual lo vamos a pasar, lo estamos pasando lindo. Estamos integrados entre los chicos que vinieron, las personas con discapacidad y los padres y algunos vecinos. Bueno, veo a algunos docentes de la Escuela Especial 23, sí. Veo a la presidenta del Centro Juntos para Crecer, actores importantes, los chicos, sí, de la agrupación Construyendo Pueblos. Y creo que, bueno, de alguna manera van articulando. Veo por allí que están trabajando en una nota que lleva un pedido expreso para el intendente, ¿no? ¿Se puede saber algo de eso? Sí, lo tiene Construyendo Puentes, que justamente estábamos conversando, que son de agregarle a las plazas juegos para las integradores, ¿viste? Plazas integradoras. Pero justamente dentro de la plataforma entraron para todas las plazas, no solamente para una. Que ahí estaba conversando el chico de deporte y hay una comisión que hace proyectos. Bueno, ahora tendrán que buscar el financiamiento, que por ahí mucho en la ley de cheques saben financiar para estas cosas, así que seguramente, pero está planificado para todas las plazas del pueblo. Estaba escuchando recién, porque nosotros pensábamos que era unas horas, pero no,
está para todo. Bueno, ¿cómo está la gestión? Llevas poquitos meses de trabajando, acomodando la cosa. Sabemos que es difícil por allí, que la gente se comprometa, que trabaje, más cuando es ad honorem, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos en ese sentido? No, bien, porque la gente, viste que el primer pedido que le hicimos al Consejo Provincial fue para reforzar el banco de ayudas técnicas, viste, nos mandaron 4 sillas de rueda, bastones, trípodes, bastones de ciego, el colchón antiescara, nebulizador. Después hicimos una campaña a nivel local por todos los medios de comunicación acá y nos donaron una silla de rueda y Elba Montes y Doña Peti Laceras un par de muletas. Bueno, después vamos a seguir, la radio siempre nos está ayudando en eso. Y después Martín Di Ferdinando desde Viedma nos mandó una propuesta que en una casa de automotores había un montón de sillas de ruedas. Entonces la pedimos por medio de la Asociación Amigo del Discapacitado, porque siempre tiene que ir un respaldo de alguna asociación, y nos consiguió 2 que nos va a venir en estos días. Y todos esos elementos están a disposición de la comunidad. Y bueno, por supuesto que la gente que tiene obra social le tiene que dar la obra social, pero bueno, si en el momento no la tiene, están a disposición de todos. Bueno, pequeños pasos que se van dando en función de este día tan especial, sí, a lo largo y ancho de nuestro mundo, si se quiere, ¿no? Sí, y esto está bueno, más allá de que haya 1 o 2 personas, no, o 3 que movilicen, siempre es importante. Siempre es importante, sí. Sí, yo creo que todavía, viste que estamos en fin de año, hay un montón de fiestas hoy acá, durante todo el año, sobre todo en el mes de noviembre, diciembre. Vos sabés que están todas las fiestas, que cumpleaños, fiestas de egresados, los fines de curso, así que... No, pero igual estamos contentos, nos juntamos un grupo ahí, que ha venido gente que no ha venido nunca también, así que bueno, es bueno que se vayan integrando de a poco. Después en las comisiones está la gente, así que eso es lo principal. Ha habido gente que viajó, que nos ha dejado nota ahí, diciendo que no han podido estar, porque el intendente, la presidente del consejo, sí, la presidenta del consejo, que viajaron a Viedma por unas reuniones que tenían, así que nos dejaron unas notitas ahí también. Bueno, así a lo mejor para ustedes, sí, saben que pueden contar con nosotros, con todos los medios, con la comunidad en, sí, general, y esto es importante, dar pequeños pasos pero firmes, ¿no? Sí, y agradecerle por el sonido todo a la Secretaría de Cultura, que ha puesto, sí, la Comisión de Centenario, que nos ha puesto a disposición unos equipos que seguramente lo han alquilado ellos. Así que le damos gracias a ellos también y a ustedes que siempre. Bueno, le pasaba la nota de la ciudad. Sí, bien, sí. Contando un poco de qué se trataba la actividad y también haciendo un resumen de lo que hicieron, fueron desarrollando durante el año. Y bueno, como cierre a toda la actividad del año 2016 fue este encuentro así en la Plaza Centenario, ¿sí se llama? ¿Sí? Bueno, con la participación de ustedes. Sí. Dale, te escucho. La Escuela Social 23, uh-huh, y el Centro Junto para el Crecimiento, el Taller Amanecer. Muy bien, y ahí lo veníamos comiendo a Cosito. Estaba rico la torta, ¿no? Sí, está mucho rico. Hizo calor, ¿no? Ese día. Mucho calor, hicimos una nota para darle al intendente, Daniel Toro, para que lo dé juego para los chicos con discapacidad y no puedan caminar. Ah, mira, esa fue la solicitud, sí, que hicieron. Sí. Ah, bueno, ojalá Dios quiera que, sí, que puedan tener suerte, plaza, éxito con la solicitud. Sí. Y algo así comentaba Vallega, ¿no? Sí, habían hecho. Sí. Bueno, ¿algo más, Rocío? ¿Qué quieras comentar de sobre la jornada? ¿No? ¿Qué más? Además de la música, ¿sí? Sí. La música, ¿qué más? ¿Nada más? No. Bueno. Bueno, esto tiene que ver algo con la escuela donde va Rocío, que están promocionando en qué, a ver. Dale el micrófono. Sí. Dale. Es una rifa, uh-huh, un bono contribución. Bien. Para... Los van a hacer las campeones. Muy bien, sí, ¿qué más? Y vamos a tener la posibilidad de tener camperas para todos los chicos de la escuela. Sí. Y para los docentes, maestra, uh-huh, para Daniela, Joel, uh-huh, Juliana, Griselda, Sabrina, bueno, nosotros. Para todos los chicos. Para todos los chicos. Bueno. Para Romy Derecha, todos. ¿Y cuánto sale el bono de contribución? A ver, ¿te acordás? ¿Sale 150? ¿Pes? 150 pesos.
se va a estar este, sorteando el día, ¿qué día? ¿Te acordás? El día 18 o 17 de diciembre, por ahí está la fecha, por lo que nos contó Lili. Y después este, también dijo que la gente que quisiera este, comprar este bono contribución puede acercarse a la escuela. Bien, 150 pesos. ¿Y el premio es de cuánto? ¿El premio es de 20 mil? ¿Pesos? Sí, 10 mil. ¿Pesos? Y 5 mil. 5 mil. Esos son los premios que tiene el bono contribución que organiza la escuela especial número 23, que con el fin de, con los recaudados, se va a realizar la campera para los chicos de la escuela. Y también la posibilidad de que algunos docentes este, también la tengan, pero bueno, creo que la parte docente sí va a pagar la campera a ellos, por lo que nos dijo Liliana. Sí. Así que la gente que quiera comprar números, quiera colaborar con la escuelita. Sí, que se puede acercar a la escuela o enviar uno de los padres en la comisión de padres. Muy bien, Rocío. Bien, ¿ahora qué hacemos, Marco? Acá dice. Sí, ¿qué dice ahí? Vamos, pequeña pausa, vamos a corte de 16, ¿no? Orientación y música. Muy bien, hacemos un pequeñísimo corte. A solas los dos, lo de ser amigos dejemos por hoy. Las cuentas pendientes no quiero dejar, no perdemos nada con solo probar. Te lo digo de antemano, no me importa el que dirán. Cuando se puede y cuando no a escondidas. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, de seguir lo que arrancas. Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, de seguir lo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado. Y discutirlo a besos, perder la cordura por la tentación. La música en vivo va a cantar Marco, que canta Mira Cosilla, yo vi uno Leo García. Tengo yo el sabor y sé esa. Sabes que no voy a escuchar el sabor y sé. Y cada vez que lo busco, ¡Gracias!
¿Para quién, Marcos? Para el señor Salicie y Luciano Santos. Bueno, ¡viva Marcos! ¿Con qué cerramos? ¿Cuál es? ¿Con Macarena? Ah, no, no. ¡Esa! ¡Lleno! ¡Vacío! 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 Thank you.
llegando al final. Estamos llegando, llegando al final. Estamos llegando al final. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo programa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te gustó el programa? Yes. ¿Rocío, te gustó el programa? Sí. Bueno, Marco sigue haciendo la coreografía de Macarena. Bueno, chicos, saludos finales, ¿te parece? ¿Quién arranca? Yo. Arranca. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, mi papá que también es un día, a los compañeros, a mis abuelos, a mi abuelo Tata, mi buena abuela, a mi chiquito Nadí, a mis compañeros con otra paleta, que yo estuvimos en este día, que tengan unas lindas vacaciones, a Juanpi, que me tiene que pagar, si no era otro, me tiene que pagar una mejor. ¿Sí? Sí. A Jorge, a ella y a Mike que están en Bariloche, a Arturo Fernando, a los leoncitos de la Rosita que están entrenando junto el domingo, si nada. ¿Cuándo se juegan los leoncitos? El domingo. ¿Acá? ¿No? ¿En Comacho? ¿En Comacho? La Quinta, Sierra, la Reserva, el número de primer paso. Todos por el mar. Y a mis compañeros de la escuela, que donde tenemos el acto ya. Muy bien. A Matías, Sabrina, Camilo, a Miriam, sí. A Javi, a las porteras de la escuela, a Cachi, ¿no? A Claudia, a Germán, y a todos los que vienen al programa. Muy bien, Rocío. Gracias, Rocío. Marquito, saludos finales y nos vamos. Bueno, yo le quiero dar gracias a Julio, la familia, y yo le agradezco mucho a Mario. Yo también te quiero mucho, Marcos. Gracias, deseando mucho el torrete, llegué a 14, Marcos cumpleaños, 25 años, y gracias a ustedes. Y lo que me hace bien es a la familia. Ajá. Para todo el mundo, para todo el, para Naya, para Jorge, la Eugenia, la abuela, Erika, Vanessa, si soy la mesa de Arturo, la Tora, la Gita, sí. La mesa de Arturo, la Tora, sí, ¿a qué más? Marcela Sánchez, Elena, la chica Cama. A Su, al equipo de la Sami, su sobrinita a Matías en el Cauro, todo el segundo a la Pedro, a Sergio Sol, solo que yo me saludo de Sio, Tofe, Sabina, Amigo Natale, Quinia de Gimnasia, Olecusa, Gimnasia Femín, Germán, y cosa mía, y estaba jugando a paleta. Yo que me saludo de cosa mía. Bueno. ¿Y Mario? ¿Algo más? ¿Listo? ¿Terminaste, Marcos? A Marco, al que va en la Boca, al Supertásico, y van allá. Va a venir arriba. Bueno, nosotros jugamos en el favor, ¿eh? El domingo pierde la pena, ¿eh? Nosotros jugamos en el favor con Marcos. Así que el lunes vas a jugar a la Boca. ¡Lunes! ¿Te arrugaste? Sí. ¿Te chicaste? Bueno, con el Jorge, vamos a jugar. Bueno, y yo quiero agradecerle como siempre a Marquitos, al otro Marco que estuvo con nosotros durante medio año también, a la gente de Canal 7, a Marcelo, a Wilde, y bueno, gracias por todo. Le mandamos saludos grandote a Beatriz, a Rubensito, y el próximo miércoles estamos cerrando el ciclo 2017 de Así Somos. Y a Soledad también, que va a estar con nosotros el miércoles que viene. Así que los invitamos para el día 15, es martes. Martes 15, para el cierre del año. ¿En dónde se va a hacer, Rocío? En el Salón de la UTER. Nos esperamos. Bueno, el Salón de la UTER,
cierre del ciclo 2016 del Centro Juntos para Crecer. Y el lunes el acto. Y el lunes el acto de Rocío, y el miércoles el cierre de acá, y así somos tierra. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por todo, Marcos. Bueno, gracias a todos y muchas gracias. ¿Qué vas a hacer? Dale. Y feliz día para siempre. Muchas gracias. Te espero con tu 14. Así somos otra vez. Muchas gracias. Te espero hasta el miércoles a 14. Muy bien. Y después, este viernes 16, es mi cumpleaños. Ya, es tu cumpleaños. Pisamos todo para Croacia. Para todo para Croacia. Y muchas gracias a ustedes. Un beso. Chao, 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 chao. ¡Chao! Somos tan distintos e iguales.